Bitcoin, criptomonedas, to the moon ¿Quieres conocer la última hora de este mundo loco? Pues a al like y comenzamos Crypto News de Fan on the Ride Empezamos el programa de hoy super bullies diciendo que según un experto El Bitcoin podría llegar a los 75.000 dólares en pocas semanas ¡Wow! Empezamos con FOMO que te como. Nos dice: si tiene sentido utilizar como indicador el rendimiento de precios anteriores, entonces se está produciendo un fractal, esa repetición de precios como en el año 2013, ¡piu! que nos mandaría para arriba. Aquí tenemos el gráfico comparativo, especialmente interesantes esas líneas fuertes que están marcadas en azul clarito y como en morado. En 2013. Que sería la moradita, el Bitcoin pasaba de 1.120 dólares a esos máximos triplicábamos los 20.000 dólares en su día, en pocas semanas. Nos dicen, bueno, pues entonces ahora está pasando lo mismo y estaríamos a punto de coger impulso para <laughs> marcarnos algo como eso. Algunas personas en las redes diciendo que, en fin, que es demasiado opium, como lo dicen ellos, que es demasiado optimismo este y que puede llevar a engaño a la gente, que a lo mejor, pues, pensar que va a pegar un pampeo así tan loco Bitcoin de repente, pues es demasiado optimismo. También, algunos que dicen que es muy diferente el mercado de hoy, 2020, con el de 2013. Pensemos que en aquellas épocas, pues teníamos como exchanges básicamente el MTGOX y poco más. Y además que no teníamos todos los productos financieros que hay alrededor del Bitcoin, todos los intercambios se hacían en exchange, no teníamos todos los derivados locos que se han inventado después. Teníamos muchísima menos liquidez, incluso dicen algunos que Mt. Gox antes de caer ese exchange pues que manipuló muchísimo. Por lo tanto, pues no sé si tiene sentido la comparativa o no, pero deseamos que sí. Rodri, por favor, más fomo que te como. Pues sí, continuamos. La segunda nos compararía one more time, una vez más el rendimiento del oro con el rendimiento del bitcoin. ¿Es el bitcoin el oro 2.0? Pues algunos creen que sí y algunos creen que incluso es todavía muchísimo mejor, como hemos dicho muchas veces. Veíamos en programas anteriores como el inversionista multimillonario Paul Tudor Jones se había metido en el bitcoin y le apretaban a elegir, decía, "Tienes que elegir oro o bitcoin. Ay, me haces elegir, me haces elegir el bitcoin mejor." No solo eso, lo comparaba con la década de 1970, donde el oro pasaba de 35 dólares ¡psiu! a precios actuales. ¡La locura! Un aumento del 4.700%. O, oh, pero, o, oh, pero, luego nos dicen cómo en los últimos 10 años el crecimiento del oro se ha estabilizado. Y el bueno de Willy Woo sacaba este gráfico. En el que básicamente te dice, vale, imagínate que tienes un dólar y lo metes en el oro, apuestas en positivo al oro en el año 2010 y lo mantienes hasta el día de hoy. ¿Cuánto habría ganado Rodri? Habrías ganado 66 centavos. Sin embargo, si hubieras metido ese mismo dólar en Bitcoin, tendrías un retorno de inversión que te llevaría casi a 13 millones de dólares. Nos dice: Con uno te podrías haber comprado una barrita de sneakers con los beneficios de tu inversión, y con el otro, un yate. ¡Vamos, Bitcoin! Nos hablan de la importancia de la escasez del oro en el mundo. Bien, pero es que todavía es más escaso el Bitcoin. De hecho, sabemos que solo tenemos 21 millones de Bitcoin, no se van a poder producir más jamás de los jamases, incluso son menos por todos los que se han perdido. Bien, pues si pensamos que en el mundo somos 7.800 millones de personas. Si quisiéramos que todo el mundo tuviera un trocito de Bitcoin, pues entonces solo podríamos darles 0.002 Bitcoins a cada uno. Y eso si fuera todo el mundo igual. Pero claro, ya hay gente como tú que tienes más de 0.002 Bitcoin. ¿No es así? Gambita o cangrejo. Pues como la riqueza no se distribuye equitativamente, si pensamos que hay 48 millones de millonarios en el mundo, 48 millones de millonarios, sí, eso parece pues aunque cada millonario del mundo se le ponga en la pepita y quiera un bitcoin pues no hay patos así que nos dice el artículo si bien es difícil imaginar que algo que ya ha crecido más de un millón por ciento su valor pueda seguir subiendo todavía más también es verdad que la escasez de bitcoin lo hace muy goloso jamás nadie podrá crear más bitcoin y no podrá volver a existir un momento en el que sea la primera criptomoneda todas las demás ya son todas las demás, el Bitcoin es el Bitcoin. Tarde o temprano, el mundo será consciente de esta escasez, querrá tener Bitcoin y les entrará el super FOMO que nosotros ya llevamos tiempo teniendo. ¡To the moon! <laughs> Vámonos ya a las gráficas del Bitcoin en el semanal. Seguimos ahí en la pelea. Va a ser esto verde, va a ser esto rojo. Seguimos ahí en un puntito del RSI súper interesante. Estaría fenomenal que consigamos superarlo y no rebotar e irnos para abajo. En el gráfico horario, algo súper interesante. Vamos comparando cada vez más gráficos del futuro de CME con los gráficos de los exchanges del Bitcoin. Y entonces vemos como ayer a las 12 de la noche el Bitcoin alcanzaba casi one more time los 10.000 dólares, 9.920. Cuando en los exchanges, por ejemplo en Bitstamp, pues llegaba solo a los 9.845. O sea, de alguna manera en el CME ya hemos vuelto a tener el intento de romper la bendita resistencia de los 10.000. Sigue habiendo este spread, esta diferencia entre el precio del Bitcoin en los futuros y el que tiene en los exchanges. Y eso decíamos que normalmente cuando hay esta diferencia de 100 dólares de uno al otro, pues es positivo, marcaría que nos vamos para arriba, va abriendo camino el de los futuros. Josh Ragger nos comenta cómo estamos viviendo la lateralidad tonta de la que por otra parte ya decíamos que se podía producir después del bendito Halvin. Nos dice pensar que salvo este momento loco de aquí que compartimos juntos, hemos estado en un rango de precios entre los 9.300 y los 9.900. De momento estamos por debajito de los 9.800, asomando la cabeza, que en un momento dado nos dice él tarde o temprano como sigamos así tan lateral tonto cree que lo tiene que romper hacia arriba. Aquí en la gráfica tenemos ese punto máximo y ese mínimo que tuvimos, esa aberración como efectivamente vamos en un canal lateral tonto y intentando una y otra vez romper esos 9800. Vamos a por ello. Aprovechamos para recordar 29 días después del Halving es el punto en el que estamos, como ya decíamos, cuidado, puede venir una fase lateral tonto. Esto era 2016 o en 2012 fase lateral tonto. Ojo al parche porque en 2012, ¡piu! menudo pepino comenzó después de esa lateralidad tonta. ¿Cuánto duró? 40 días en caso de 2012 y unos 55 en 2016, si bien es cierto que ha sido más convulsa la primera parte de 2016 que fue la de 2012. ¿Ocurrirá tres cuartos de lo mismo? ¿Seguiremos lateral tonto con un poquito de bajada hasta agosto y después para arriba? Podría pasar. ¿Viviremos un pepinazo para arriba ahora y volveremos a recuperar ese lateral tonto y después ya para arriba? Podría pasar también. No, tengo ni idea, no soy experto, no doy consejo de inversión. No me ningún caso. Simplemente analizamos lo que dicen los expertos. Por ejemplo, Pladizo, que nos dice, ¿qué quieres más indicadores? Pues te doy más. Aquí tienes los picos de las bandas de Bollinger a lo largo del tiempo, que nos diría que según esto de aquí, dice, pues si que cumplir esto de aquí, no lo no tiene por qué, pero llegaríamos a un nuevo máximo en 2021. ¿Significará ahí otra caída? ¿O romperemos esta tendencia en algún momento de la vida? ¿Tiene sentido hacer tendencias de este tipo con las bandas Bowlinger? ¿Y qué me dices de Jodas Kaká Que ha conseguido dibujar aquí de esta manera las ballenas, en este caso en la casa de apuestas está Phoenix? Y dice, fíjate cómo cada vez que tenemos parte sólida, blanquito ahí, muy fuerte, pues es donde había más operaciones, tanto por abajo. Como por arriba, esa locura que tenemos ahí en los 10.000 que no hay manera de superar. Y nos dice: Bueno, pues esto podrían estar siendo escalones por la parte de abajo. Aquí tenemos el siguiente escalón potente. Significaría eso que ya llega el momento de ¡piu! romperla. Optimismo en Bitfinex, optimismo en BitMEX, pero en Binance, que la gente cree que el Bitcoin se va para abajo, está 50-50 la cosa, pero con más gente apostando en contra. Yo en Juan Fury tengo puestas mis esperanzas en no perder esta operación. De momento, menos 32 dólares. Si siguiéramos lateral tonto y entonces el mega subidón, pues entonces todavía no la habría fastidiado. Así que me quedo esperando. La cosa yo la veo un poco lateral tonta, seguimos vigilando. Pero yo de momento me espero y no opero. Si no tuviera abierta la posición, pues me esperaría ver efectivamente pues un cambio de tendencia que rompa esos 10.000 otra vez, por lo menos para meterme. Porque Bitcoin te lo da, Bitcoin te lo quita. Lo mismo se puede ir para arriba que podemos irnos otra vez a los 6000. Aún así, la cosa sigue pintando en el mensual a velita verde. ¡Piu! No te pierdas ese vídeo en el que decíamos lo que podía pasar durante este mes. Junio, un mes de mucha volatilidad. Vamos a ver si se cierra la tercera semana en verde y lo que eso significa. Como siempre, el mini repasito a la bolsa. Nikkei que está en positivo y el DAO que ayer no le fue muy guay. Si lo vemos en los 5 días. Pues aquí no sé qué crees, estamos en lateral tan bien o empezamos bajada. Quizá el hecho de que Nikkei vaya bien pues es algo positivo para las bolsas de hoy. Nos metemos en Market Watch, que hemos comentado alguna vez, y no vemos ahora mismo ninguna noticia que nos dé pista de por dónde pueden abrir los mercados. Pero hay que estar atentos porque todavía hay mucha relación con el bendito Bitcoin. Nuestro mercado sigue ahí un poquito lateral tonto, como el Bitcoin no se pronuncia, algunas altcoins pues que tienden a explotar, tenemos algunas por encima de beneficios del 10%, lo cual es fantástico, y tenemos poquitas que se las estén pegando por encima de un 1%. Entre ellas, Basic Attention Token, no, no te caigas, 2.44% de caída. Analizábamos esta semana su gráfico, decíamos que estaba rebotando en esta línea de aquí y que esperábamos el subidón, así que no te hundas. Polémica tras polémica con el navegador, Brave, ¡Piu! no te lo no puedes perder, utilízalo a pesar de las polémicas. Si hemos visto esta semana todo el tema de los referidos, mírate los vídeos anteriores. Pues ahora, un usuario, un raider, que no quiere que diga quién es, por si acaso, por si las moscas. Porque, claro, que te voy a contar, pues no es muy bonito. Me avisa, me advierte que hay un bug en el navegador por el cual puedes ganar dinero todo el rato. ¿What? ¿Cómo es eso? ¿Es posible? Pues sí, lo he comprobado en mis propias carnes y es posible. Ahora bien, te advierto. Esto no creo que mole en absoluto hacerlo. ¡No lo hagas! Os aconsejo hacerlo totalmente, entre otras cosas, por el riesgo a que coja Brave y te banee la cuenta. Entonces, pues desde luego, si es la cuenta principal que estás utilizando. Piensa que a lo mejor en un momento dado, si detectan que estás haciendo lo que te voy a contar, pues te podrían banear y perderlo todo. O oh, pero la realidad es la realidad, el bug está aquí, pues el bug está aquí, lo tendrán que arreglar. Por lo visto, en las nuevas actualizaciones probablemente ya no funciona. Así que si Rodri, a mí no me funciona, a lo mejor porque tienes la última actualización. El truco es que vas a poder recibir bats todo el rato sin parar, viendo anuncios todo el rato sin parar. ¿Qué tienes que hacer? Te vas a la página del... Mira, aquí me ha caído justo un anuncio. Te vas a la página del Brave Rewards y en la parte de anuncios le das ahí clic y lo apagas. Entonces, tenemos apagados nuestros anuncios. Importante, le damos a encender y vamos a esperar ahí 15 segundos. 1, 2, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Bitcoins, 6 Bitcoin, 8 Bitcoin, 9 Bitcoin, 10 Bitcoin, 11 Bitcoin, 12 Bitcoin, 13 Bitcoin, 14 Mississippi, 15 Bitcoins. Y ahora muevo el ratón. Tiki tiki, ¡pum! Nos ha caído publicidad, la estoy tapando. Fenomenal. Ahora, fíjate que pone aquí 2.3 bats, 0.56 dólares. Lo vuelvo a apagar. Lo vuelvo a encender. No muevo el ratón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y muevo el ratón. ¡Brujería! Otro anuncio. Y entonces ahora, al apagar y encender. Usérbese que tengo 2.4 bats. Ojo al parche, ¿dónde le veo yo el riesgo? Notificaciones de anuncios recibidas este mes. Claro, ellos van a poder ver muy fácilmente si de pronto tienes muchísimas 2.000 notificaciones de anuncios, pues verán que has hecho esta trampita. Así que, ojalá parche. Pero, oye, aquí hay un bug. Bug Bounty. Más noticias. Nos dicen, cuidado con Tether que está llegando a los 10.000 millones de dólares de capitalización de mercado. Efectivamente, ahí lo tenemos y cuidado porque ya se aleja mucho de Ripple y se va a por Ethereum. Claro, como la capitalización de mercado de un activo se calcula, ¿cómo se calcula? Multiplicando la cantidad del suministro circulante de la moneda por su precio. ¡Piu! Mírate ese vídeo y calcula el precio de las criptomonedas. Pues entonces la capitalización de mercado de Tether está en constante crecimiento a medida que la compañía produce nuevos USDTs, teters, de vez en cuando, que precisamente nos cuentan que el tesoro de Tether ha movido 40 millones de USDT. Y eso, pues, nos hace a todos, pues, tener cierto pánico, porque dicen algunos, eso es positivo, eso significa que es una ballena metiéndose dentro, que consigue el USDT para ahora con él comprar Bitcoin o comprar criptomonedas o lo que sea y hacer que suba el precio. O no, o a saber qué está pasando, esos movimientos a mí me inquietan muchísimo. Por cierto, el volumen medio de transacciones de Tether USDT que sube al 154% mientras siguen con movidas en los tribunales. Y hablando de stablecoins y hablando de movidas de plátanos, pues tenemos aquí otra stablecoin que se llama Paxos. Que desgraciadamente se le ha asociado a un ponce, a un esquema piramidal, a una de las tantísimas estafas de las que hablamos todo el rato y que si no has caído ya caerás porque caemos todos. Pero ten cuidado, intenta que no. Bueno, pues toda la actividad de la Stablecoin Paxos es el 40% la estafa esta. O sea que han utilizado, no es que esté Paxos metido en la estafa, sino que los estafadores, supuestamente, pues han utilizado la Stablecoin Paxos. Para sus artimañas. Esto de aquí es el posible scam, uno de tantísimos. ¿Cómo detectarlo? Por lo que te dice, ¿cuántos beneficios me ofreces? El 919%. Claro que sí. Luego te metes en su página y te dice, tenemos un sistema probado de ganancias consistentes siempre, independientemente de lo que haga el mercado, por supuesto que sí, y lo quieres compartir conmigo, ¿por qué? Porque eres buena persona. Tenemos un bot de arbitraje que no falla nunca, que te va a dar el 70.000%, claro que sí, y lo quieres compartir conmigo, ¿por qué? Porque eres buena persona. Tenemos un sistema de master nodos tenemos un sistema de minería online, que esto es ganar sin parar. ¿Y lo quieres compartir conmigo porque eres buena persona? En fin, estafas a lo bestia. Y aquí vemos el movimiento de las stablecoins, claro, aparece Paxos ahí la primera, pero si le quitamos la parte estafosa, tú date cuenta cómo cambia la película, USDT Ethereum sería lo más utilizado, USDC después, TUSD, cada vez hay más stablecoins, USDT y luego tenemos aquí Paxos que queda ya pues muy por debajo. La propia compañía pues acaba en los tweets diciendo no tenemos nada que ver con esa cosa, qué mala suerte que te hayan elegido, pero es lo que hay. Parásitos del mundo cripto que nos chupan la sangre. Más cosas, lo decíamos en redes sociales, lo decíamos en Twitter. Aquí tenemos a los gemelos Twinkle and Floor que quieren hacer otra película. No les basta con la de Facebook, de que ahí no quedamos muy bien, queda mejor en Mark Zuckerfrank. Bien, pues van a hacer una nueva película. En relación a su libro Bitcoin Billonarios. Genial, mucha gente en la comunidad que le ha gustado esto, porque dice esto una vez más: pues es que la gente va a escuchar la palabra Bitcoin y entonces cuanto más lo escuchan, pues más adopción. Cryptobal Colón, uno de los riders, nos lo contaba precisamente. Esto puede ser una gran noticia alcista. Hollywood alimentando el fomo de millones de personas. Eso sí, puede llevar Bitcoin to the moon. ¿Para cuándo una película de Fan on the Ride? Right? Pues mira. No te lo vas a creer, pero estás dando un poco en una clave. No puedo decir nada todavía. Pero a lo mejor pronto me ves en la gran pantalla. ¿Cómo? Otros temas del mundo. Teníamos aquí esta noticia y algunos raiders. ¡Oh, Dios santo! Llega ya la ETF para el Bitcoin. Pero si habíamos dicho que la ETF para el oro supuso esto, para el Bitcoin podría ser también. Fomo tremendo, pero nos leemos el artículo y resulta que es mentira. No es una ETF, es una ETP. Ni siquiera es la primera ETP del mundo. Hemos visto muchas veces esta noticia en CryptoNews. Aquí tenemos una, por ejemplo, una empresa suiza que sacaba su ETP, etcétera, etcétera. Total, qué bueno es que aparezcan instrumentos financieros relacionados con el Bitcoin o no. Pero no es una ETF, es una ETP. Una ETP es un híbrido. No cumple con la definición precisa de ETF en la Unión Europea, ya que es un instrumento con un solo activo. Lo que sí que parece cierto es este informe que ha hecho Fidelity a un montón de grandes instituciones preguntándoles si tenían o no bitcoins. Han encuestado a 800 instituciones de Estados Unidos y Europa. ¿Y cómo ha salido la encuesta? Más del 25% de las instituciones tienen bitcoin. El 11% tiene ether. Poquito a poco. Dominaremos el mundo. Importante es en este sentido que las máquinas expendedoras de Coca-Cola de Australia y Nueva Zelanda ahora aceptan Bitcoin. ¿What? Aquí tenemos a esta chavalica que nos lo explica. Hey, Hola, me voy a comprar una, una botella de Coca-Cola con Bitcoin. Pues mira, tengo una aplicación en el móvil. Efectivamente. Ahora le doy al botoncico, Escaneo el código QR y me dice pagar con Bitcoin. Sí, pues pagado. Bien, y se lleva su Coca-Cola que es veneno puro. Muy contentos por el uso del de móvil para pagar con Bitcoin, para comprar Coca-Cola, porque eso se usa muchísimo, pero desaconsejamos desde Fanon on the Ride, salud, dinero, amor, la fiesta, paz, criptomonedas a tope, salud, pues no toméis Coca-Cola, hombre, es imposible. Vamos terminando con alguna movida de exchanges. En este caso, en Bitfinex se robó en el año 2016 muchísimo Bitcoin. Mil millones de dólares en Bitcoin se robaron y parece que ese Bitcoin se está moviendo nuevamente. ¿Es esto una buena noticia? No lo es. Por una parte, es bonito ver cómo han podido rastrear las transacciones tanto a nivel de países, gracias a la trazabilidad de la blockchain, como a nivel de los exchanges y parece que se están moviendo en Huobi, Binance y Bitfinex precisamente desde 2019. Esto suele ser una mala noticia porque si lo están moviendo otra vez los hackers suele ser para venderlo, para coger sus ganancias y se hunde un poco a veces el mercado. Como tenemos un mercado muy pequeñito, pues las ventas de estafas o de hackeos de este tipo pueden afectar al precio. En Coinbase se lió parda también. Recordarás que el escritor del cisne negro se había enfadado porque el servicio técnico era un desastre. Una de las razones por las cuales nosotros valoramos nuestra app, Quan Fury, con su Help Center, que en nuestra experiencia personal pues siempre nos han ayudado un montón. O las gentes de Together, que lo mismo, una empresa que tenemos aquí a mano y que nos echan un cable. Pues en Coinbase, donde tengo una reclamación desde hace un año y no me hacen ningún caso. Aprovechando ya te digo que tampoco estoy contento con la atención al cliente de YouTube, que no me hace caso con los capítulos, que me tienen un vídeo secuestrado. Pues Coin Coinbase, este tío se enfadó y dice, pues me largo, si no me vas a hacer caso, me voy. Tenemos que hacer empresas que den un buen servicio de atención al cliente, porque el cliente va a ser ahora muy exigente con la atención y se va a pirar si no. Vale, pues no te creas que se fue solo el del cisne negro. Aprovechando que el tío lo dijo por aquí, por allá en sus redes sociales, Pues Coinbase ha visto... Mira, otro anuncio. Pues Coinbase ha visto uno de sus días en el que más gente se le ha pirado de la plataforma. Por lo tanto, poner ojísimo empresas del mundo cripto y no cripto. Más os vale dar un buen servicio de atención al cliente, porque si no la gente dice, pues me voy a otro lado. Hoy en día hay demasiadas alternativas. Antes dices, pues me tengo que fastidiar porque no me queda otra. Pero hoy en día el usuario culebrea y se busca la vida y se encuentra una alternativa. Llega la dictadura del usuario. ¡Vamos! Y para acabar de ponernos miedo en el cuerpo con los exchanges, te dejo este artículo en la descripción que tiene que ver con los aspectos legales de si soy dueño o no de las criptomonedas en el exchange. Desde el punto de vista legal, Nor, estás fastidiado. Te dice aquí este hombre que obviamente está así Diciendo, va a ser difícil demostrar Al final, ellos tienen las claves privadas Por lo tanto, como tienen las claves privadas Pues en un momento dado pueden decir No, no, si es que esto es mío Dice, ya, pero es que yo he firmado un papel Al entrar en Coinbase que decía que era mío ¿Existe riesgo de que pierdas tus bitcoins Si un exchange o custodio Se declarara en bancarrota? ¿Qué pasa si quiebra? Pues dice, absolutamente sí, hay riesgo Podrías no volver a ver tu dinero en absoluto pero es que yo firme este papel de aquí que dice que la titularidad de la moneda es siempre mía y no se transfería a ninguna empresa del grupo Coinbase. Dicen, sí, pero ¿qué te pasa? Que Coinbase, como está metiendo todo el dinero, todas las transacciones de todo el mundo en el mismo sitio y no lo está separandico, esto es lo del Rodri, esto es lo de Pepito, esto es lo de Juanito. Pues entonces el día de mañana pueden decir, no, no, ¿qué va así? Que aquí no hay del Rodri nada. Mira, a ver, no, ¿qué no sabría decirte qué es lo del Rodri, que es lo de Juanito, que es lo de Pepito? Ni siquiera en otros como Gemini, que sí que te lo separan, te dice que tampoco puedes estar tranquilo en ese sentido. Nos habla de quiebras ya conocidas, como la de Cryptopia, Cuadriga, CX, Bitgrail o Cointed, etcétera, etcétera. En fin, échale un vistazo si te interesa, te lo dejo en la descripción. Y como siempre, pues recomendando tener tus claves privadas en tu poder con una wallet, mejor una Cold Wallet, una billetera fría, como por ejemplo Ledger Nano S o X. ¡Pónmelo, chiquitins! Hablando de tecnología guay, nos vamos con otra. ¡Guau! Veíamos ayer cómo estábamos en España con una entidad bancaria que estaba metiendo el reconocimiento facial, y ahora tenemos aquí noticias de India. También otra empresa española tenemos que va a permitir utilizar los cajeros con el móvil. Entonces tú llegas ahí, escaneas un código QR y ya vas a hacer toda la operación directamente desde el móvil hasta que te sale el dinero. ¿Qué está pasando ahora con el mundo? La obsesión con no tocar, no me toques. ¿Te acuerdas de la serie? Pero no me toques, ¿por qué tocas? Ya no vamos a tocar nada, todo va a ser ahí. Vas a estar aislado del mundo, no me toques, no quiero tocar nada. Echaremos de menos aquel mundo en el que tocabas ciertas cosas. Y hablando de cajeros, queremos cajeros como estos. Bancos con B de Bitcoin. Nos lo decía Bitcoin Badalona, Badalona Surfers. Dice, están aquí los niños jugando con el móvil y me enseñan esta imagen dice, "Papa, esto no es el Bitcoin, tiene que serlo algún día." Gracias a todos por compartir en redes sociales, por ejemplo, John Confident, que nos dice que existe una aplicación para Android que no conozco en absoluto, pero que se llama por lo visto CryptoPets. Y que aparecemos por ahí. Dice, Fan on the Ride está aquí en CryptoPets y aparece por ahí arriba Fan on the Ride en YouTube. Pues gracias por mencionarnos que esto al final pues será publicidad para aumentar tu comunidad Rider. Aunque como te digo esto no lo conozco. ¿Lo habéis usado? ¿Está bien la cosa? Gracias a Miguel Domínguez que decía que había utilizado el referido de Crypto.com, enlace en la descripción, para conseguir su tarjetita. Y psh, nosotros tenemos aquí también nuestra Royal Indigo, tenemos que hacerle el tutorial. Muchos vídeos pendientes, muchos temas. Este mundo cripto es inabarcable. Nos despedimos agradeciendo a todos los raiders que habéis participado, como por ejemplo Cristian Rivera, pero todos, todos, todos los demás también nos habéis inflado a comentarios por tierra, mate y aire intentando solucionar el problema que tenemos con los capítulos. Os aseguro, os prometo que hemos probado todas las soluciones que nos dais. Hemos cogido un vídeo y hemos probado absolutamente todo. Que en la descripción solamente haya los números, que no haya hashtag, que nada. Todo, 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 paréntesis y paréntesis. Hemos probado todo. Todavía no ha funcionado nada. Volví a escribir unos chats ahí con YouTube ayer. Están a por Uvas, que no tienen ni idea. No se arregla. Así que seguimos en la búsqueda. En cuanto funcione algo de lo que nos habéis dicho, pues lo haremos saber. Pero no ha funcionado todavía, no, no sabemos. No, funcionan los capítulos y no entendemos por qué. Pero en cualquier caso, pensar que si os queréis saltar ciertas secciones o ir a una sección en concreto o volver a ver un vídeo e ir justo al minutico al que querías ir, pues clicáis en cualquier vídeo y en la parte de abajo, en la descripción, le dais aquí al mostrar más y aquí tenéis todos los timestamps. Por lo tanto, aquí podéis ir a cualquier sitio, pues Z casi da, son realmente privadas. Clicas ahí el xc 40 y te lleva dicen. justo a ese momento en particular. ¡Ble! O sea, que bueno, no lo tienes en capítulos en el vídeo porque no funciona, aunque dice YouTube que sí, pero es mentira. Pero sí que por lo menos pues puedes ir a la descripción y utilizarlo ahí, ya que nos damos el trabajazo. Poco más queridos amigos, nosotros seguimos buscando, recopilando, recolectando toda la información que nos viene de la comunidad y la no comunidad para traerosla en el próximo programa de CryptoNews de Fan on the Ride. Right. No te lo pierdas. Adiós. Tarde el tema. Lo muevo. No me está funcionando ahora, mierda. Hago mucho mal. Espera, que vuelva a hacerlo otra vez. Una ETP es un es un híbrido. Echaremos de mundo echaremos de menos